¡Hola! ¿Qué tal, estudiosos y estudiosas de las mates? Estáis en el canal de las cosas del cole. Y hoy os traigo un vídeo sobre el mínimo común múltiplo. Ya sabéis que en todos los vídeos aquí en las cosas del cole, que madre mía, esto prácticamente son clases particulares gratis, ¿eh? Os enseño distintos trucos para que podáis triunfar en las matemáticas. Y el truco de hoy se llama... ¡Cada oveja con su pareja! Venga, va, estudioso, estudiosa, es muy sencillo, tú te encuentras con este enunciado. Calcula el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Mínimo común múltiplo. Muy importante estas siglas, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos opciones. La primera es ponernos a trabajar y hacerlo lo mejor que se pueda. Y la segunda, ponernos a trabajar y hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Cuál habéis elegido? Lo primero que tengo que hacer es sacar todos los múltiplos de 6 y de 8. ¿No te acuerdas qué eran los múltiplos? Bueno, los múltiplos son todos los números que están en la tabla del 6 en este caso. Por ejemplo, 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. ¡Ah! Vale, vale, ya os estoy escuchando. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. Vale, y así hasta el infinito y más allá. Vamos a escribir también varios múltiplos de 8. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. Y así hasta que me canse. O te llamen para ir a cenar. Muy bien, estudioso, estudiosa, ¿dónde está el truco? Pues que ahora tenemos que asociar cada oveja con su pareja. Vamos a ver. No decimos que es el mínimo común múltiplo. Lo primero que estamos haciendo es extraer los múltiplos. Y lo segundo que vamos a ver son qué múltiplos son comunes, es decir, qué múltiplos están arriba y abajo. Vamos a ver, el 0 siempre lo vamos a encontrar. Tenemos el 24 y el 48. Y lo tercero que vamos a hacer es fijarnos en el mínimo, el más pequeño. De todos estos múltiplos que hemos dicho, ¿cuál es el más pequeño? El 24. Muy bien. Pues el 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Y ya está, estudioso, estudiosa, es que no tiene más. La verdad que yo lo complicaría más, pero es que no tiene más, de verdad. Hacedme caso. Eso sí, os voy a decir otro truco para que os salga muy bien. Mirad. Y por mi parte nada más, si te ha gustado dale al like, si tienes alguna duda o algo no te ha quedado claro, no dudes en dejarlo en los comentarios. Y si quieres conocer un montón de trucos que estoy subiendo aquí en las cosas del cole, suscríbete. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. Venga, ánimo,